Y comienza el mirador en Radio Torre Pacheco, como cada miércoles, y ya tenemos en nuestros estudios a Miguel Galindo, al que ya le damos la bienvenida. Muy buenos días, Miguel. Muy buenos días. Pues vamos a escuchar el artículo que nos traes esta semana y se titula mm. Más sobre la fe. Sí no hacen nada más que preguntarme, bueno. Pues. Claro, es que te, tu público te lo pide, ¿no? Mi público me lo pide, cierto público, ¿eh? <laughs> dicho sea verdad. ¿eh? Pero bueno, de vez en cuando uno tampoco hace daño. Bien, pues vamos a intentar cubrir las expectativas. Hay una frase que se dice mucho. Es que a una le quitan la fe. ¿eh? Eso me dice una, una prójima, próxima, en conversación en una sala de espera de hospital. Tan solo es que la, la tenías puesta en lugar equivocado, mal ubicada, le contesto a pie de tiesto. Por supuesto, claro, me mira raro como recién aterrizado de Ganímedes, <laughs> no es eso, intenta explicarme convencida de su verdad absoluta. Es que la fe que uno hereda y le corto, y lo siento porque luego me arrepiento, pero la fe no es heredada, sino encontrada, y ya la tenemos liada. <laughs> eso es lo que se cree normalmente, que la fe te viene a través de una religión determinada versus creencias, versus tradiciones, versus sobrenatural, cuando eso es una falacia imbuida por las iglesias mi interlocutora me antepone que a ella la criaron con esa misma palabra ¿no? la criaron en esa fe es que a, es que a mí me criaron en esa fe mientras yo pienso que a mí me criaron con leche de cabra y es verdad y aquí estoy por eso muchos me dicen que soy un cabrito pero a mí me criaron con leche de cabra. Después acaba confesándose de que hay gente que no tiene fe y hasta lo reconocen. Pero hasta esa gente, le digo, está equivocada. Y aquí ya se acabó la conversación, pues no me, do, no me dio opción para seguir exponiéndole mis razones. Más que no me dejara explicarle, no supone que no me deje escribirlo. Y eso es lo que hoy hago aquí. ¿eh? Más que escribirlo, decirlo. En uno de esos casos que ocurren, si luego me leyera después o me escuchara, pues, pues estupendo, porque ahí están los auténticos milagros que se dan. <laughs> No existe una sola persona que no tenga confianza en algo o alguien. Y confiar viene del latín cum fidere, que significa literalmente con fe en. Y eso no es una opción, sino una potencia, una aptitud con la que nacemos puesta. Es una. Dotación del alma, la usemos, no la usemos o la usemos mal, de la que no podemos desprendernos de ella, aunque queramos creerlo o creamos quererlo. Ahora viene la segunda parte, pero la fe es buena, ¿no? Pues como herramienta que es, es buena pero en sí misma no es ni buena ni mala, ya que todo está en el buen o mal uso que se le dé a esa fe, como con todo. La fe es un arma poderosa en manos del intelecto humano. Con ella se puede construir, pero también destruir. Dile a aquella higuera que se seque y se secará dice Cristo en uno de sus más enigmáticos acertos. Por eso, como arma, como herramienta, como medio, puede ser usada positiva o negativamente. Pero si hablamos de la colectiva, de la fe colectiva, nos puede llevar desde una existencia perfecta al peor de los mundos posibles según la usen y nos hagan creer los colectivos interesados. Fíjense solo a modo de ejemplo. Fíjense en la fe yihadista, ¿eh? en el mal que siembra y en los frutos que produce una fe ciega y fanática. Eso también es fe. ¿eh? Todas las religiones todos los partidismos y patrioterismos son yihadismos de alta o baja intensidad, pues están basados en el dogma, en la ortodoxia, en el fundamentalismo, al fin y al cabo. La historia de la fe colectiva de la humanidad es una concatenación de guerras que han abatido. Y afianzado culturas y civilizaciones en competencia directa de unas con otras. Incluso actualmente, las de ahora, son copia y pega de idénticos motivos. El poder y la supremacía, revestidos de economía e ideología. Pues la una se esconde detrás de la otra. Todos los sismos nos han llevado. Al mismo parosismo. Debemos entender entonces que las fe colectivas son negativas en absoluto. El error está en cómo se construye esa fe y a qué va dirigida. La equivocación reside en que nadie aún, bueno, Jesucristo lo hizo, sí, ha levantado una fe personal de manera libre e individual para luego ir coincidiendo todos en una sola y única fe holística y universal. Sino que se está haciendo al revés. <laughs> Son fees inducidas, dirigidas, inyectadas hacia determinados fines e intereses de absolutismo y de dominio. Esa fe es una argamasa defectuosa por falsa. Y toda torre construida con ella son Babeles que terminarán antes o después derrumbándose. La fue solitaria, libre, descubierta y meditada. Y luego después cohesionada por un razonamiento común, ¿eh? pero sin imposición alguna, sino por propia asunción. Yo creo que aún está por estrenar en este mundo. Los que quisieron hacerlo los, los quitaron de medio. El auténtico y genuino sentido holístico de nuestro planeta, en el que mal sobrevivimos, sigue oculto y secuestrando el mensaje de nuestros adelantados avatares. Y, y además están ocultos por sus propias iglesias o por lo menos que dicen que son sus iglesias. La mejor manera de demostrar que son falsas es que son diferentes y distintas entre sí. Eso demuestra su falsedad, pues la fe es una sola y única. Si no sentimos eso, es porque hemos situado nuestras fe naturales y personales en creencias suplantadoras y erróneas. Es lo que decía o intentaba decir a mi interlocutora. Nadie te quita una fe que está bien orientada. Y si crees que te la quitan, es porque no es tuya. <laughs> o no era fe, sino otra cosa con su nombre. Una impostura, en definitiva. Lo cierto es que resulta tan sencillo de entender como difícil de explicar, mucho más de aplicar. Ninguna puede ser transmitida sino encontrada por uno mismo, en solitario y en libertad. Y muy pocos, una vez quitados del tutelaje férreo de las religiones, son capaces de saber buscarlas por sí mismos. Eso demuestra la ineptitud de las aplicadas a través de impuestas tradiciones, que son tradiciones. En esta ley universal está permitido señalar, ayudar, pero está prohibido catequizar. Tampoco espero, ni creo yo. Así que no vayan a creer ustedes ¿eh? que este humilde plumífero de tres al cuarto haya dado con la piedra filosofal, ni muchísimo menos. Yo sé perfectamente que la claridad de pensamiento no reside en ver, sino en saber ver. Y aquí, amigos míos, cada cual ha aprendido de una forma y manera más o menos torcida justo lo que nos han enseñado. Y todo nuevo aprendizaje ha de llevar un desaprendizaje. No nos lo permiten y encima es más cómodo dejarse llevar y dejarse ver. Entiéndanme, no quiero decir que mi modo sea el más acertado, ni el mejor y ni siquiera el aconsejado. Pero sí que al menos es una cosa el libre. He procurado romper las formas y las normas para practicar el libre pensamiento y he pagado y estoy pagando mis precios. Es posible puede ser. Que la clave de bóveda esté precisamente en eso mismo, en enseñar a romper los moldes que nos forman y nos conforman y nos deforman, para una vez desenjaulados de ellos, decirle al que quiera escucharnos, bien, ya eres libre, ahora vuela por ti solo. Esta frase... Si la traducimos al román paladino, ¿eh? o mejor al román peregrino, ¿eh? diría, en verdad, en verdad os digo que destruiré ese templo que habéis construido, entre comillas yo meto y entre paréntesis, esa jaula que os habéis construido, del que no quedará piedra sobre piedra. Evangelio de Jesucristo. ¿Eh? Os destruiré, yo destruiré ese templo y no dejaré piedra sobre piedra. Estaba diciendo, yo destruiré esa jaula en la que os habéis construido vosotros. ¿Eh? Sin embargo, está mal interpretado porque está interesadamente interpretado. Más sobre la fe, el artículo que nos acaba de leer Miguel Galindo en Radio Torre Pacheco y ahora pues eh, a mí me corresponde leer los comentarios. Comenzamos con el primero y es de María. Hablas de fe heredada y dices que debe ser encontrada. Desde luego es un pensamiento para darle un par de vueltas. Lo entiendo como que debería ser buscada, pues no se encuentra lo que no se busca, ¿no es así? Hombre, si no se busca, no se encuentra. Eso es algo tan simple. ¿eh? Para encontrar, hay que buscar. Y la fe debe ser encontrada. Luego, dos y dos, cuatro. No heredada. La fe es personal. Personal, no es una fe para todo el mundo. No, eso es mentira. La fe es personal. Y dos personas, no existen dos personas iguales. Yo puedo ayudarte a encontrar tu fe, pero tienes que encontrarla tú. Tú. ¿eh? Esa es, ese es el matiz. <laughs> Otro comentario de Mondovilio. Amigo mío, otra vez te metes en vergenales de difícil salida. ¿Sí? La fe es algo tan etéreo e impalpable, por no decir in inconocible, que cada cual tiene su propio concepto de fe, que me parece a mí. Ahora, una vez dicho esto, coincido contigo en que cada uno tiene que buscar la suya. Claro, claro. Claro, y tanto que es etéreo. Fe, madre mía, feder, creer. Fíjate, ¿eh? si eso es etéreo. La, el gran error es que las iglesias, digo iglesias, ¿eh? o sea, todas las creencias religiosas ¿eh? han secuestrado la palabra y el concepto fe. Esto es mío. Lo mismo que moral, esto es mío. ¿Eh? Lo administro yo. Son valores religiosos, son valores... No, señor. ¿Quién ha dicho eso? ¿Dónde? No, señor. Ni la fe es un valor religioso, ni la moral es un valor religioso. Son valores humanos y son valores humanos personales. Ahí es el gran secuestro de la fe. Nosotros creemos en una fe dada, otorgada, heredada. Criada en ¿eh? la fe de mis mayores. Todo eso es erróneo, es un concepto totalmente falso. Pues es un poco lo que dice Merced en su comentario. Ya quien tú sabes me decía, abonico. <laughs> Abonicos. Entre sí. en admiraciones. Eso es muy cartagenero, o muy muy no sé, abonico. Para que me entiendas, eh, que la fe que venía en el catecismo no es fe, sino un mandato de fe. Y que la fe, que se basaba en órdenes y dogmas, no puede ser fe. Claro que no. Si es, que, si, si es que es tan sencillo, Dios mío, de entender. ¿eh? Algo impuesto por una, dogmas es fe. Yo te impongo a ti que tú creas esto porque lo digo yo. Y eso resulta que es fe. Pues entonces yo estoy muy equivocado. Pero yo creo que eso precisamente es lo opuesto a la fe. Comentario de Lucas. Mira lo que te digo. A mí, como a esa persona de la que hablas, me educaron y criaron en la fe de mi familia, la de mis mayores. Como a todos. Y yo siempre la he aceptado como la fe válida. Pero me, di, me voy dando cuenta que eso puede ser costumbre, tradición, pero no fe. Es posible que lleve razón. Hombre, pues mira, muchas gracias, pero claro, vamos a ver. Costumbre, por supuesto que es, que es costumbre. Algo heredado. Es costumbre. Tradición, pues cuéntamelo. ¿Qué es la tradición si no es una costumbre? Lo que pasa es que no se investigan las tradiciones. ¿Eh? Tal y como vienen, ¿eh? comulgamos con ellas porque así no, lo, no los cuelan y. Le ponemos la etiqueta de tradición como diciendo santa, santísima tradición y ya está. No, señor. Una tradición es una costumbre que puede venir muy derecha o puede venir muy torcida. <laughs> y hay que saber, hay que investigarla. ¿eh? No tragarnos todo lo que nos metan. Y junto con las tradiciones viene la fe. Claro, si una cosa es falsa, lo otro es doblemente falso. Vamos ahora con el comentario de Monse. Este tema sí que tiene miga. Solo Mondo puede aclararme conceptos. Y hasta dudo que nos pongamos de acuerdo. Yo soy bastante eh, de tradiciones, ya sabes. Sí, 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 sí. Hombre, Mondo te va a aclarar bastante. Ahora, Mondo te va a aclarar bastante porque tiene capacidad para eso. Ahora, otra cuestión es que tú tengas capacidad, y perdóname. ¿eh? Para. Consentir bastante. <laughs> Porque el que está hecho a base de tradiciones tiene unas formas que tiene que romper. ¿Eh? Y eso cuesta trabajo, yo lo entiendo. Pero bueno, lo más importante es empezar, no acabar. Conocemos ahora el comentario de Carlos. El ejemplo que pones es tan simple y elemental como verdadero. Todo el mundo confía en algo o en alguien es. Yo creo que eso es fe natural y que viene puesta en el ser humano. Dices bien, fe viene de confiar, confiarse. Luego el tener una fe más, digamos, elaborada, ya son otras cosas, otras culturas, otras educaciones. Claro. Confiar, de ahí viene la fe. Y claro, es que eso es, eso es la religión. No, 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 eso es el hombre desde que nace a este mundo. ¿eh? ¿En quién confía primero? El, el ser humano recién nacido por su madre en quién va a confiar ¿Eh? y luego pues bueno pues luego va abriendo y confía en su padre confía en su hermano confía en su abuelo confía en los más próximos claro porque es una fe natural confidere ¿eh? es una fe natural venimos con ella puesta en el paquete ¿Mm? Ahora bien, cuando hablamos ya de fe trascendente, la fe trascendente tiene que buscarla uno y tiene que encontrarla uno y tiene que convencerse uno. Ni se la pueden dar por buscada, ni se la pueden dar por hecha y mucho menos se la pueden dar por convencida, porque tengo que convencerme yo. No usted mandarme que yo me convenza con arreglo a sus normas, pero esto qué es? Y esto es lo que ha ocurrido, pues, con los miles de años que lleva la humanidad en su evolución. Que necesitamos unos, unas creencias, unas religiones, ¿eh? que luego se aprovechan unos pocos <laughs> los que las manejan y nosotros las servimos. Comentario de Juana. Yo veo a la fe como un arma, algo así como una herramienta. La usamos para creer sin ver, como se nos decía en la sí, catequesis. Eh, sí. Lo que pasa es que una fe impuesta no sé hasta dónde puede llegar a ser fe. Esa es la cosa. Claro, ¿no? pues eso es lo que estamos hablando. Fíjate, me, me, me has recordado, yo soy del catecismo Ribalda, tela, de ¿eh? <laughs> los años 50. ¿eh? Y, y era curioso, ¿no? Porque decía fe, dos puntos. A ver, ¿qué fe, Fulanito? Creer sin ver. Sobresaliente. O sea, fe, el concepto fe era creer sin ver. ¿Eh? En fin, no voy a calificar eso de nada. Cada uno, ¿eh? estamos en el siglo XXI. Creer sin ver. Pero oiga usted, ¿y creer sin razonar? ¿Mm? <laughs> creer sin razonar. O sea, el concepto de fe, por supuesto, puede ser cualquier cosa menos impuesta. Cualquier cosa menos impuesta. Conocemos ahora el comentario de Alberto. Tú mismo me has dado que pensar en uno de tus párrafos. Vamos a ver, la fe yihadista es fe, entonces la fe claro. puede ser tan positiva como negativa, ¿no? Por lo tanto, la fe es algo bueno o algo malo. Naturalmente, la fe yihadista es fe, claro que es fe, por supuesto. Cualquier fundamentalismo es fe. Mal orientada, mal situada, mal parida. Pero es una fe y es una fuerza de fe. Cristo, en ese enigmático evangelio que además se ha malinterpretado. Cuando dice, si vosotros quisierais, secaba y la higuera, ¿eh? dicho de otra manera, ¿eh? está apuntando a que la fe es una fuerza. Si la diriges bien, obtendrás hijos. Si la diriges mal, te morirás de hambre. Ese es el sentido correcto. Utiliza bien esa fuerza. No la utilicen mal. Por eso está mal que sea dirigida. <laughs> Porque los políticos están dirigiendo nuestra fe con unas falsas ideologías. Los vendedores de lo que sea están dirigiendo nuestra fe. ¿Eh? Los, eh, los, los patrioteros y, los, y, 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 y toda esta gente ultra está dirigiendo nuestra fe. Las iglesias están dirigiendo nuestra fe. Oiga usted. Ya va siendo hora de que tengamos nuestra propia fe, ¿no? Seguimos con más comentarios y este es de Cecilia. En este tema tan interesante, mi opinión, es que las fees son más o menos impuestas desde colectivos poderosos claro, para eso. lograr determinados fines a través de sus seguidores. No solo están las religiones, también en la educación, la política, la economía, en todo. No tengo muy buena opinión sobre tales fes. Bueno, es que son, vamos a ver, son fes dirigidas. <laughs> es lo que he dicho antes, son fes dirigidas. ¿A qué nos dirigen? A una fiesta detrás de otra. Una detrás de otra. Una detrás. Ahora te vas a vestir de caperú, ahora te vas a vestir de huertano, mañana te vas a vestir de gilipollas. ¿eh? Y, y, y una fiesta detrás de otra. Una detrás de otra. La tradición, oh la tradición. Eh, o sea, no, nos mantienen dándole vuelta a la misma noria. Y con la misma tenemos unos problemas gravísimos en esta sociedad y en este mundo. ¿eh? Y nos apartan de ello. De de desigualdad, pobreza, ignorancia. ¿eh? Y nos mantienen atados precisamente a cuestiones. Y nosotros picamos como, como imbéciles. ¿Eh? y entramos a, a, al saco en ese, en ese anzuelo. ¿eh? Muy bien, eso son fe dirigida. Eh? Eso son la economía, la política, la educación. Fe dirigida. Vamos a emanciparnos de esa fe dirigida. Comentario de Joaquín. La gente suele confundir fe con creencia, y eso es un error. De ahí viene toda la confusión y los enfrentamientos. Las creencias pueden ser varias y la fe entonces también. Y eso se contradice con lo que aseguran que es verdaderamente la fe. Sí, efectivamente yo pienso igual que tú, Joaquín. Eh, la creencia y la fe son primos hermanos, pertenecen a, a, al mismo troncal familiar, pero, pero no son iguales. ¿eh? Eh, es que yo crea que... No quiere decir que pueda modificar mi creencia, evidentemente. Una fe es una creencia más arraigada, más profunda, más creencia. ¿Eh? Entonces ya entra en la categoría de fe. E incluso así, la fe se puede modificar para bien o para mal. ¿Eh? Por lo tanto, no es lo mismo, pero lleva la misma genética. Comentario de Paca. Has escrito muchas veces sobre esto y cada vez desde nuevos matices. El concepto que más me gusta de los que has desarrollado es asociar la fe a la libertad. Cuando dices que la fe o es libre o no es fe, es la pura verdad. Cada cual ha de buscarla por sí mismo. Yo al menos me quedo con eso. Ah, bueno, eso sí, la raíz de la fe es la libertad. ¿Qué quieres que te diga? ¿Eh? Eh, nosotros nacimos para... Para ser libre, por lo tanto, hasta la fe del ser humano tiene que ser buscada, buscada, analizada, probada, encontrada. <laughs> o sea, tiene que ser experimentada. Una fe experimental da fruto. Una fe heredada solo da más de lo mismo. Dejar que los muertos se entierren a sus muertos. Y vamos a conocer el último comentario y es de Enrique. La fe de la que hablaba Jesucristo era tan sumamente poderosa que nada se parece a la que decimos tener todos nosotros. Me da la sensación hasta de que son cosas distintas y muy diferentes. Aquel, si tuvierais fe, diríais aquella montaña. Sí, sí, sí. No es la fe en modo alguno. Claro, lo, lo hemos dicho antes un poco, ¿no? Efectivamente, no es la misma fe la que nos han vendido que la que Jesucristo nos decía. Jesucristo muchas veces decía que no tenéis fe. Y lo decía en el sentido práctico, en el sentido positivo. Tenéis fe y os curaréis. ¿Eh? Pero cuidado. Esa misma fe, además de que te curaros, puede dejaros sin higos que echaros. Que, con los que comer. Entonces cuidado, no es como ahora. Entonces una higuera era era una parte básica en la dieta familiar de la época. ¿eh? O sea, la fe te puede dar de comer, te puede curar de tus enfermedades, pero también te puede dejar en ayunas. ¿eh? Y ya, pues eh, vamos a adelantar eh, Miguel el siguiente artículo que nos vas a leer el próximo miércoles, que se titula Recordanzas. Recordanza, este a ti te va a gustar. Ya, me lo imaginaba. Sabía que algo me dirías parecido. Y, <risa> y, <risa> y, y hay algunos como sí. María, por ejemplo, que en fin este tipo, este tipo de, por eso lo he nombrado Recordanzas. Muy ¿eh? bien. Porque viene de, viene del recuerdo, viene de la niñez. ¿eh? No, no especifico que eso ya lo descubriremos. De acuerdo, pues la semana que viene será. Gracias, Miguel, por estar aquí con De nosotros. De nada, hasta la próxima semana. Hasta las recordanzas.